Bendecida madrugada, mis queridos hermanos. Hoy ruego a Dios Todopoderoso que con la sangre preciosa que brotó de las llagas de su Hijo Jesucristo nos cubra, nos selle, nos proteja, nos libere y nos bendiga, ya que ha sido una madrugada muy atacada por el enemigo. Estamos sin luz en este pueblo y en Villavicencio no se imaginan todo lo que ha tenido que sufrir Osvaldo. Pero aquí estamos, hermanos, que para la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo sea una mañana maravillosa. Hermanos queridos, con todo el amor del corazón, celebrando una mañana muy especial, un día maravilloso. Hermanos, hoy, 1 de noviembre, es una fecha súper especial para nosotros como cristianos, como laicos comprometidos con nuestra iglesia, como católicos que estamos siguiendo este caminar, hermanitos. Osvaldito, muy bendecida madrugada, ¿cómo te encuentras? Buenos días a todos nuestros suscriptores. Espero que el Señor Jesús y Mamita María los acompañe en esta mañana y les dé un abrazo maternal enorme y el Señor colme de bendiciones sus vidas. ¿Estamos unidos? Nuestra psicóloga ha querido acompañarnos como el miércoles pasado, pero pues, como les digo, hemos tenido muchísimas dificultades y por esa razón estamos pasando por esta situación, pero esto me llena más de ilusión, hermanos, porque sé que cuando el enemigo ataca es porque estamos dando frutos. Y por esa razón, hermanos míos, me llena tanto de alegría hoy estar aquí reunida con todos y cada uno de ustedes. Entonces, hermanitos, hoy pediremos la intercesión de los santos para pedir esta gracia tan especial, hermanitos míos, esa gracia que cada uno de nosotros tiene en el corazón. Quiero pedirles, hermanos, que nos dispongamos. Es una mañana en la que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que empezar a creer en todo lo que el Señor nos regala, todo lo que el Señor nos promete. Esa gracia que tenemos en el corazón la vamos a poner en las manos hoy de aquella persona que ya alcanzó la santidad, hermanos, porque es que caminar por este mundo no es fácil, nosotros lo sabemos. Son muchos los ataques, son muchas las pruebas, son muchas las dificultades por las que hay que pasar. Y con decirles, son muchos los sacrificios, pero Dios, que es amor y que es misericordia, lo sabe. Y por esa razón nos premia. ¿Y con qué nos premia? Con la santidad, hermanos. Es por eso que vale la pena, hermanitos queridos, vale la pena caminar de la mano del Señor en medio de todo ese fuego que podemos sentir aquí en la tierra, por medio de todo ese desierto, por medio de toda esa tortura, porque pues aquí serán pocos años, 70, 90, 100, 120 años, creo que ya en estos tiempos no llegamos a vivir 120 años, pero son pocos en comparación de toda una eternidad. Vamos a empezar conociendo ¿cuál es el Día de los Santos? ¿Por qué se celebra este día? Porque esta información es para nosotros supremamente especial. Todos los santos, hermanos, significa realmente todos los santos. Todavía existen algunas confusiones entre el Día de los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. En ambos días se rememora a nuestros seres queridos fallecidos, pero existen algunas diferencias. Para empezar, el Día de los Santos se celebra hoy, 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos es un día más tarde, o sea, mañana jueves, que también tendremos una especial oración por nuestros seres amados que ya partieron a la presencia del Señor. Primero que todo, algunos se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el origen de la celebración del Día de Todos los Santos? Nosotros este día, hermanos, en donde yo les pido por favor que pongan sus intenciones, porque al final vamos a estar orando, hermanos. De eso se trata, de orar. Hace unos días
me escribía en uno de los comentarios un hermano y me decía que a él le gustaría que oráramos por sus intenciones en vivo. Y realmente pues yo le decía a él que por el problema del tiempo me avergonzaba abusar del tiempo de cada uno de ustedes, pero él me decía, para nosotros es muy importante, necesitamos que ustedes nos ayuden a orar, y por esa razón es que les he pedido tanto a la psicóloga Andrea como a Osvaldo que estén muy atentos para que empiecen a sacar los comentarios de cada una de las personas que están viviendo en vivo la oración. Bueno, hermanos, esta oración a los santos se remonta al siglo IV, por persecución de la que fue víctima la Iglesia y el Imperio Romano, lógicamente. El objetivo era reprimir a quienes hacían parte y practicaban doctrinas de cristianismo. Así pues, miles de personas, miles hermanos, fueron torturados y asesinados. Así que con las primeras persecuciones, los cristianos empezaron a rendirle culto a los mártires. Primeras persecuciones a los cristianos, entonces empezó ese culto a los mártires, quienes eran considerados verdaderos testimonios de Cristo. Personas que habían vivido y que habían sido con su testimonio de una gran ayuda para que otros pudieran crecer espiritualmente. Así que empezaron entonces a visitar sus tumbas. A algunos de ellos les habían hecho algunos monumentos. Y entonces, desde aquellos primeros siglos después de Cristo, los restos de las víctimas de las persecuciones y ejecuciones pues eran recuperados y en secreto depositados en las catacumbas para poder ser venerados cada año por sus familias, amigos y conocidos, y celebraban el día de su aniversario. Con el paso de los siglos, los lugares donde eran enterrados se convirtieron en destinos de peregrinación y ellos se empezaron a edificar iglesias. Uno de estos lugares es la Basílica de San Pedro, que está edificada en la colina Vaticana, sobre la tumba de este apóstol. En el siglo XII, hermanos, el Papa Urbano IV decidió que la celebración del Día de Todos los Santos fuese instaurada en honor de todos ellos, conocidos y desconocidos, porque pues con el paso de los años, pues los familiares iban también muriendo. Y aquellas tumbas quedaban allí, incluso con algunos monumentos, sin que se supiera ni siquiera el nombre o si ya había sido canonizado o apenas era beato, no se sabía. Pero siguieron siendo honrados, porque de esto es que se tratan, de que estas celebraciones litúrgicas sean para honrar a aquellos seres que pasaron con nosotros por la tierra y que dieron testimonio de ese poder del amor del Señor. Con esto la Iglesia Católica fijó una fecha para recordar a los fieles con la proclamación de la fiesta y la ayuda del Papa Gregorio IV. El Día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana para nuestra Iglesia Católica, hermanos. Hoy en el mundo entero se celebra esta fiesta tan especial y en este día celebramos una solemnidad para nosotros. Habiendo superado el purgatorio, como lo dicen en la palabra del Señor, habiendo superado toda la situación que se ha estado viviendo, dicen que aquellas personas superaron el purgatorio, los que hoy podemos decir son santos, que se han santificado totalmente, superaron todo obstáculo aquí en la tierra y en la otra vida, hermanos, y en este momento disfrutan de una vida beatífica o de una eterna santidad. Hermanos míos,
nosotros nos preguntamos, y es normal, y yo les, en este momento les felicito, si ustedes han pensado, ¿y si está bien orar a los santos? Porque a mí me pasó lo mismo. Soy de esas personas que intento hacer lo que manda la palabra de Dios. Como Él me guía, como Él me orienta, como Él me lo diga en su palabra, yo le creo. Porque yo creo en el poder de la palabra, especialmente en el poder de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, uno dice, ¿pero si está bien orar a los santos? Casi todos hemos sentido la necesidad, hermanos, de buscar la ayuda de alguien en momentos de inquietud, en momentos de soledad, en momentos de problemas, de tristeza. Siempre solemos recurrir a un amigo que tenga experiencia en el problema o que se preocupa por nosotros y puede ponerse en nuestro lugar, a una persona que nos ame, a alguien en que nosotros podamos confiar. Pues el amigo ideal es el que posee estas dos cualidades, la experiencia y la compasión. Es difícil, por decir, cuando alguien ha pasado por una infidelidad, vamos a ponerlo como ejemplo, y vienen y buscan a una persona que en ningún momento ha podido sentir ese dolor, pues realmente si uno no se ha puesto en sus zapatos, va a ser muy difícil que uno pueda darle un buen consejo. Entonces, hermanos, o pongamos otro ejemplo, un duelo. Si yo voy con mi dolor a llorarle a alguien que no ha vivido o que no ha sentido ese dolor, no me va a poder comprender, no me va a poder dar la mano para levantarme. A lo mucho me dará un consejo y me dirá que me refugie en el Señor, pero no va a comprender mi dolor. Y la idea es que esa persona a la que vayamos a buscar tenga la experiencia, haya vivido ese dolor o tenga esa compasión para poder decirme las palabras que necesito escuchar para levantarme. Hay quienes hacen lo mismo cuando necesitan orar, hermanos. Como Dios les parece demasiado grandioso, inaccesible, inalcanzable, que sienten que no son capaces de levantar su mirada porque los pecados de su corazón son una carga muy pesada, entonces, hermanos, se sienten más cómodos dirigiéndose a los santos. Y ellos sí que saben en verdad cómo duele y cómo es caminar en esta tierra con una cruz. Por algo están allá arriba, por algo se han ganado el título de santos. Entonces, muchos piensan que como estos han pasado por las pruebas y dificultades propias de los seres humanos, serán más comprensivos. Por ejemplo, quienes han perdido algo y aprecian mucho, pues estas personas oran a San Antonio de Padua. Yo escuchaba cuando estaba pequeña a una tía que me decía que ella oraba por ese novio, por quien lloraba tanto, a San Antonio de Padua. Incluso les voy a comentar una infidencia de mi tía, ya que ellos tenían una imagen y en esa imagen había un pequeño bebecito que se le podía quitar a San Antonio de los brazos y se lo volvían a poner en sus bracitos cuando él había ayudado a recuperar ese amor o aquello que les estaban pidiendo. Pues ella hacía eso, hermanos. Yo no he sido capaz. Me da dolor porque tengo la misma imagen aquí en mi oratorio. Pero ella me comentaba eso de pequeña y algunas personas aún lo hacen. Le quitan el bebecito, de hecho viene suelto para eso, no viene dentro de la misma imagen. Entonces, hermanos queridos, oramos a San Antonio de Padua, quien según la tradición es el patrón de las cosas perdidas o robadas. Otros rezan a San Francisco de Asís cuando tienen a un animalito enfermo. O también a San Judas Tadeo, cuando sienten desesperación por las cosas o las causas perdidas. San Judas Tadeo también escucha mucho a aquellas personas que oran por un buen empleo, que oran por una estabilidad económica. Siempre se le tiene en cuenta a este santo, ya que nuestro amado Señor Jesucristo así lo recomendó. Ahora bien, pensemos en esto. ¿Respalda la Biblia la costumbre de orar a los santos? ¿Escucha Dios estas oraciones? ¿Qué piensa Él, o sea Dios, de que se ore a los santos, puesto que nuestro objetivo final es que Dios nos escuche?
Hermanos, ¿recuerdan ustedes a Saulo de Tarso, verdad? A San Pablo, que se llamaba antes Saulo. Pues hermanito, le voy a recordar lo que dice la palabra de Dios referente a este santo. Sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó Saulo: ¿quién eres? Y la respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Lo acompañaban en el viaje algunos hombres que quedaron mudos y asombrados, pues ellos oyeron también la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Y él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo pues tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes, a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Miren las palabras del Señor: yo le mostraré cuánto tendrán que padecer por mi causa. Ananías entonces fue allá, entró a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, hermanos, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Dice que unos días con los discípulos en Damasco, y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que el Señor permite que otros hagan? Si el Señor le había quitado la vista a Saulo, pues la podía recobrar inmediatamente. Si eso fue lo que él hizo durante su paso por la tierra, hacer que los ciegos vieran, que los paralíticos caminaran, hacer que los muertos resucitaran, nada imposible era. Pero él quería mostrarnos a nosotros que se vale de otros, hermanos, como instrumentos para orar por nosotros, para imponernos las manos, para hacer milagros. Y eso es lo que hacen los santos, hermanos. La costumbre de orar a los santos se basa en la doctrina católica de la intercesión, según la cual los santos no dejan de interceder por nosotros ante el Padre, basándose en los méritos que adquirieron aquí en la tierra, como lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. De modo que quien ora a los santos lo hace con la esperanza de obtener algún favor especial mediante ellos, gracias a su bendita posición ante Dios. Ellos ya sufrieron, ellos ya, bueno, pasaron miles de sacrificios y de cosas que los hicieron ganar esa posición tan especial. Nosotros aún estamos aquí peregrinando en este valle de lágrimas, hermanos. Así que es válido. Háganlo con esperanza, con fe. Es válido. El Señor así lo ha permitido, que nosotros le pidamos ayuda. No le estamos diciendo a ellos: vengan y sálvenos ustedes el alma. No, les estamos diciendo: por favor, hermanitos, intercedan allá ustedes que lo tienen más cerca, que le pueden hablar al oído. Díganle que lo necesito. Mándenle razones con el santo al Señor, para que vean cómo el Señor le permite a ese santo que nos dé ese consuelo que necesitamos. Enseña la Biblia esa doctrina.
doctrina? Hay quienes dicen que sí y que la base está en los escritos del apóstol Pablo. Un ejemplo que citan es lo que les escribió a los cristianos de Roma. Yo les ruego, hermanos míos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que nos da el Espíritu Santo, que oren mucho a Dios por mí. Eso lo dijo San Pablo cuando estaba preso. Lo encontramos en Romanos capítulo 15, versículo 30. Estaba pidiendo Pablo a sus hermanos cristianos que intercedieran por él ante Dios en el sentido religioso de la palabra. Así como ustedes nos dejan a nosotros sus intenciones para que oremos, y de hecho lo hacemos, porque es un compromiso muy grande ante el Señor cuando nos comprometemos a orar, cuando nos comprometemos a pedir. Lo que Pablo dijo es muestra de que un cristiano puede pedir a otro que ore a Dios en favor de él. Pero eso es muy distinto a orar a alguien que supuestamente está en el cielo para que le transmita a Dios nuestra petición. Porque no debemos hacerlo, hermanos. O sea, nosotros tenemos que pedirle a esos santos que intercedan por nosotros ante Dios, pero no basar nuestra fe, basar nuestro amor, idolatrar a ese santo. A eso me estoy refiriendo, hermanos. Poner al santo por encima de Dios. No, ellos son como mensajeros del amor que interceden por nosotros ante el Rey de Reyes pidiéndole, diciéndole, por ejemplo, mira que María Elena necesita este favor. Señor, yo te pido por los méritos de todo lo que viví en la tierra, de todo mi sacrificio y mi sufrimiento, que la escuches. Así ora por nosotros, los santos, mis queridos hermanos. Entonces, dice la palabra del Señor en el Evangelio Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Jesús nos lo advirtió, Jesús nos dijo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, pero a Él podemos llegar por medio de los santos. Porque al Padre llegamos por medio de Jesús, y a Jesús llegamos por medio de nuestra Madre del Cielo, por medio de nuestro amado San José, de los arcángeles y de los santos, mis queridos hermanos. Jesús no dijo que debíamos orarle a Él y que Él hablaría a Dios por nosotros. Jesús nos dice que Él es Dios y que Él puede obrar ante Dios y puede obrar por nosotros con todo su poder, porque lo tiene como el Hijo de Dios. Así de que, hermanos, nuestras oraciones son escuchadas cuando van directamente al Señor, y también cuando le pedimos a los santos, ya que ellos tienen todos los méritos para poder ofrecer al Señor nuestra oración. Nosotros a veces estamos pasando por dificultades grandes y no nos sentimos tan dignos. En este momento, hijos míos, en donde estamos pasando por situaciones difíciles, y estoy pegada de todos los santos para que me ayuden y me saquen de todas estas situaciones en las que quedamos a raíz de ese jaleo que les comento en el mes de enero. Se los confieso, hermanos míos, estoy agarrada de San José y de todos los santos pidiéndole al Señor. Termino una novena y comienzo la otra, clamándole al Señor que nos ayude a solucionar todas estas situaciones que estamos viviendo. Así que, hermanos míos, en este momento ya se siente Valdito listo, a ver que me conteste, porque él tiene una oración especial para nosotros en este instante. Osvaldo, súbele un poquito a tu micrófono, por favor, para que te puedan escuchar perfectamente. Y regálanos la oración y, por favor, al finalizar me regalas los nombres de las personas que tienen intención especial, por favor. Bueno, Osvaldito, ya estamos todos listos. A ver, Osvaldito. Te escuchamos perfectamente ya. Queridos hermanos, vamos en este momento a disponer nuestro corazón para orar. Vamos a pedirle
a todos los santos, a toda esa corte celestial que interceda por nosotros. Recordemos que es muy importante recordar y tener en cuenta que ellos no obran los milagros. Ellos no son seres todopoderosos, quizás como sí lo es el Señor. Ellos median, ellos interceden ante el Señor por nosotros. De alguna manera podríamos decir que hacen que nuestras oraciones lleguen de manera más directa al corazón del Señor Jesús. Y están ahí constantemente diciéndole: Señor, tal persona necesita tu ayuda, por favor, ayúdale, míralo, está sufriendo, está pasando por esta dificultad, ayúdalo. De esa manera es que actúan los santos. Pero en ningún momento, hermanos, podemos confundir la intercesión con que un santo haga por sí mismo un milagro. Intercede para que el milagro se dé, para que el Señor mueva su corazón misericordioso a nosotros. Entonces es muy importante que tengamos ese aspecto muy claro y que en ningún momento nos vayamos a confundir. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, habiendo tenido claro ese aspecto, vamos a disponer nuestro corazón y vamos a decir con profundo amor: Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal, inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno. Sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras, que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. De igual manera, Señor, te pedimos hoy en este día, en la solemnidad de los santos, que escuches a cada uno de ellos que te acompañan hoy a tu lado, que son fieles siervos, que fueron fieles siervos en tu vida, en la vida y ahora en la eternidad, gozan de tu presencia, Señor. Tú que conoces esos corazones de esos santos, tú que sabes el mérito tan enorme que hicieron en su vida para merecer ese escaño arriba en el cielo, Señor. Tú sabes que personas como ellos son merecedores de tu gloria y tu misericordia. Nosotros quisiéramos en algún momento, en algún día, poder tener tal honor, si es tu voluntad. Por eso, Señor, te pedimos que hoy escuches a esos siervos tuyos, a esos santos. Escuches su intercesión por nosotros. Porque nosotros en este momento le pedimos a ellos que obren en oración por todas nuestras necesidades. Tómense unos segundos, hermanos, y de corazón preséntenle a toda esa corte celestial todas las dificultades que están pasando en este momento, la gracia que necesitan de manera urgente que se dé en sus vidas. Colóquenlo en las manos de los santos. Tiene un santo especial. Cada uno se siente atraído por la vida de estos seres que pasaron, como les digo, por la tierra y que han dejado en nuestro corazón huella. Yo, hermanitos amados, les confieso que soy una enamorada de Santa Marta, de San José, de San Judas Tadeo, de Santa Filomena. Son algunos de los santos preferidos a los que oro y a los que pido. Amo también a San Judas Tadeo. Siempre le pido por todas aquellas personas que necesitan empleo, que necesitan el sustento de sus casas. No es fácil y ellos lo saben. Así que yo me aferro a ellos para que me ayuden a hacer fuerza arriba en el cielo. Amados hermanos, mientras Osvaldito nos va sacando la lista de las personas por las que vamos a orar, en este momento vamos nosotros a clamarle al Señor por intercesión de uno de estos santos. ¿Yo qué hice? Escogí a tres para que hoy
le pidamos a ellos que intercedan con todos nuestros demás hermanos que ya se encuentran ahí arriba, que intercedan ante Dios por nuestras necesidades. Así que yo les pido, por favor, que lo hagamos con mucha fe, hermanitos queridos, con el corazón, con amor, que ellos están atentos. No es sino decir su nombre y ya ellos están esperando que nosotros digamos qué necesitamos para ellos poder ayudarnos. Vamos a empezar a ofrecer esta corta oración a San Judas. Oh santo apóstol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús, la Iglesia te honra e invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí. Estoy solo y sin ayuda y siento gran soledad. Haz uso, te imploro, del privilegio especial a ti concedido de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda, San Judas, en esta necesidad, para que pueda recibir el consuelo y el socorro del cielo en todas mis necesidades, en estas tribulaciones y sufrimientos. Pero particularmente, quiero poner esta intención en tus manos, hermanitos. Unos segundos para pedirle a San Judas que una sus oraciones a las nuestras y nos ayude en este día tan especial en el que celebramos su santo para llegar al corazón de Cristo y de nuestro amado Padre Celestial, para que ellos envíen sobre nosotros todo el poder del Espíritu Santo y que podamos ver y sentir la solución a esa situación que estamos poniendo en esas manos de San Judas. Te pido esto, San Judas, para que todos unidos podamos alabar a Dios contigo y con todos los elegidos del Señor por siempre. Yo te prometo, glorioso San Judas, nunca olvidarme de este gran favor. Siempre te daré la honra y siempre le contaré a mis hermanos que eres muy especial y poderoso patrono, y con gran agradecimiento y con una fe viva, a todos les diré lo que tú puedes alcanzar con tu intercesión. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a unirnos todos a pedir por el trabajo o por un buen empleo, por nuestro negocio para los que tienen negocio, por el amor, por aquellos que en este momento están pasando dificultades, que están divididos o separados de su amor, bien sea su novio, su esposo, su esposa, con sus hijos, el amor. Y vamos a orar por la prosperidad. Y para ello vamos a pedir la intercesión de San Isidro Labrador. Hermanos míos, este hombre ha hecho unos milagros increíbles porque, bueno, luego les pondré la oración de San Isidro para que ustedes se den cuenta cómo este hombre alcanza la santidad y cómo es tan amado por nuestro amado Señor. Bendito San Isidro Labrador, humilde y entregado, patrón glorioso de los trabajadores, de los agricultores y muy eficaz abogado de los necesitados. A ti me dirijo en esta madrugada con la dificultad que pongo en tus manos. Apremiados por la necesidad en que nos encontramos, acudimos ante ti, suplicando por nuestras necesidades, pues sabemos que tú siempre favoreces a las almas que devotas te imploran auxilio, a los que, agobiados por las dificultades, te ruegan tu valiosa intercesión. Tú, santo mío, que gozas junto al Creador del universo de merecida gloria en el cielo, media por nosotros y pide al Padre bondadoso nos dé la fuerza y la confianza en esta adversidad. Oh glorioso San Isidro, a ti acudimos con ilusión y por el amor y la fe que siempre tuviste por tu entrega a los demás desfavorecidos, por tu dedicación y por lo mucho que oraste, ruega para que seamos aliviados ahora.
Haz que encontremos el trabajo que necesitamos o ese empleo maravilloso. Trabajo es lo que nos cuesta hacer. Empleo es lo que nos encanta hacer, hermanos. Así que ustedes verán, a veces hay que agarrarnos del trabajo porque no hay otra. Pero lo ideal es que tengamos un empleo donde nos sintamos felices de hacer lo que hacemos. Pidamos también por nuestro negocio y oremos por aquellos que tienen negocio para que les vaya muy bien, para que vendan sus productos, para que les compren, para que les lleguen muchos ángeles. Pidamos también para tener un salario estable, digno, que nos permita mantener con holgura nuestro hogar y nuestras familias, que nunca tengamos carencias ni estrecheces. Y pidamos por el amor. Pidámosle al Señor que ese amor que se fue regrese, que esa situación que nos ha dividido desaparezca para que podamos volver a estar juntos, que con nuestros hijos el amor perdure, que sea un amor puro, un amor sincero, un amor lleno de bondad, lleno de cariño, de diálogo. Y también pidamos al Señor por la felicidad, por la prosperidad, para que siempre nos acompañen todas estas gracias y podamos gozar de una vida familiar feliz. Pongamos, hermanos, en este instante nuestra petición en las manos de este maravilloso santo, San Isidro Labrador. Ayúdanos, San Isidro, a salir de la pobreza, de la ruina. Ayúdanos a recuperar nuestros seres amados, los que se han ido y que pueden volver. Ayúdanos para que tengamos un negocio próspero, una empresa grande, bendecida. Ayúdanos a avanzar dignamente. Ayúdanos para que nunca, jamás perdamos la esperanza y que siempre estemos como familias unidas en el amor. Amados hermanos, San Judas Tadeo, amo a este santo. He recibido muchas bendiciones y sé que ustedes también han podido sentir de alguna manera la intercesión de este santo en sus vidas, porque él siempre está en esa oración permanente por todos nosotros. Es una corta oración, pero sé que les llegará al alma. Ahora, si ustedes creen que pueden hacerlo y tienen varias intenciones, pues en las manos de estos santos en cada uno pongan una intención diferente. O si quieren que todos intercedan por la misma intención, maravilloso. Oh venerado San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, muchos son los que te honran y te invocan en el mundo entero como el patrón de los casos imposibles y de las causas desesperadas. Ruega por mí que me siento tan impotente y tan solo. Por favor, consígueme ayuda visible y rápida. Ven pronto en mi auxilio, en este momento de gran tribulación que me aflige y que apachurra mi alma. Ven para que pueda recibir el consuelo y la ayuda del cielo en todas mis necesidades. Osvaldito, vamos a poner el primer grupo que tienes ya preparado en las manos de San Judas Tadeo. Por favor, ¿cuáles son las intenciones por las que vamos a orar en este instante? Osvaldo. Ok. Y son mis queridos hermanos. Estoy mirando por aquí Yelis Ayola. Ella está pidiendo a San Judas específicamente por un empleo. Tenemos también a Nancy Moto, que necesita que oremos todos en familia por su hijo y por las necesidades que está pasando su hijo. Tenemos a Bárbara Río Bueno,
necesita que restaure su matrimonio y los matrimonios del mundo entero por las crisis emocionales, espirituales, físicas y económicas que están pasando los matrimonios hoy en día alrededor del mundo. Judith Elena Bolaños nos pide orar por su hermana Ludis Bolaños Chiquillo, que se encuentra esta noche en la UCI, muy delicada de salud. Ayúdanos, Señor. Cecilia. Tengo a Marta Sánchez. Sí. Osvaldito, tengo a Marta Sánchez. Ella pide que oremos especialmente por la concentración, por la salud y la prosperidad de su vida y de su esposo. Oramos entonces en esta madrugada también por Martica. Celia Hernández nos pide una oración por la familia, para que el Señor cubra su familia y la libre de todo mal. Tenemos muchas, muchas oraciones por empleo, algunas por casa incluso, pidiendo a todos los santos tener ese regalo del cielo que es tener su propio hogar, su propio refugio. Tenemos a Silvia Barreto. Nuestra hermanita nos está pidiendo oración urgente por un trabajo para su hijo. Oramos en este momento todos unidos por Matías, el hijo de Silvia, para que nuestro amado Señor, por intercesión de San Judas y de todos los santos, hoy el Señor abra esa puerta de bendición para ellos. Tenemos también a Fátima Herrera. Nos pide oración porque tiene una cita en inmigración para arreglar su situación legal en el país donde se encuentra. También tenemos a María Ollaza, quien nos pide que por intercesión de todos los santos, pero en este momento en especial por la intercesión de San Judas, ayude en sus necesidades a sanar su cuerpo, todas las dolencias que tiene en su cuerpo, y también por la salud de su padre José Nicolás y de la hermana y de su hermana Marcia. Pedimos a San Judas que por favor le conceda, escuche a esta hermana y le conceda todo lo que necesita, igual que a Fátima Herrera en su cita con inmigración para arreglar su situación legal en el país donde se encuentra en este momento. En el nombre de Dios Todopoderoso, por Luz Marina Fuentes, Señor, tú conoces las necesidades de esta hermanita, Señor. Te pedimos que por intercesión de San Judas ayudes a su hermana, que también está pasando por un difícil momento. Ella pide salud y fuerzas al Señor para salir adelante y que su esposo regrese con bien al hogar. Estamos también orando por las intenciones de Rosa Zúñiga y de Lupita Barcenas, que pide por la paz del mundo que tanta falta nos hace. Tenemos una petición muy especial de Ana Huete, quien nos pide a todos nosotros orar y a los santos interceder por el final de la guerra entre Ucrania y Rusia e Israel y Palestina. Es algo, amén, un aspecto muy delicado en estos momentos, hermanos. Quizás está pasando un poquito de agache, pero créanme que es muy, muy delicada esa situación, especialmente en Israel. Oremos a todos los santos para que el Señor Jesús pueda traer paz a esas naciones y pueda reinar allí el Inmaculado Corazón de María. Seguimos entonces intercediendo por todos los que están en el chat en este instante. Va a quedar muy difícil que entre los dos podamos abarcar todos los comentarios. Van pasando muy rápido además. Pero, sí, además, pero estamos intentando, hermanos míos, con Osvaldo, ya tendremos la colaboración de nuestra psicóloga, quien también está muy comprometida y quiere orar con nosotros en las madrugadas y ayudar incluso profesionalmente a algunos que necesiten de este apoyo. Pero en este momento hay muchos que no están en el chat y que están viviendo esta oración. Ustedes también están en el corazón de cada uno de nosotros y de los santos, hermanos míos, porque cuando disponemos el corazón para que el Señor nos escuche, para que nos atienda, el Señor obra de una manera maravillosa. Él hace que sintamos consuelo, que sintamos paz. Ustedes pueden ver la imagen en este instante
y se darán cuenta cómo están en el trono nuestro amado Señor con nuestro Padre Celestial. Y al ladito está nuestra Madre María, rodeados de todos los ángeles, y siguen rodeados por todos los santos. Ay, hermanos, esta imagen me llena de gran ilusión, porque muchas veces, desde que conocí a nuestro amado Señor, les confieso, sueño con estar allá, en ese lugar, alabándolo, junto con mi hija, que ya está con él allá arriba. Yo me imagino ella tocando el piano y cantando las dos, dando la gloria al Señor. Es un sueño, pero yo creo en las promesas del Señor, que dice que todos podemos ser santos. Así que hay que hacerlo, hermanos, hay que proponernos a la santidad para alcanzar la salvación del alma. Hay un sabio dicho que tenían los abuelos y decían: hay que apuntarle a la vaca para pegarle al potrero. Así que nosotros tenemos que apuntarle a la santidad para ganarnos la salvación del alma, hermanos, porque este caminar no es fácil, pero es maravilloso cuando nos agarramos de la mano del Señor y Él nos va llevando por ese camino seguro que conduce a la salvación. Sigamos en oración, Osvaldito. Yo tengo a Liliana Vargas. Lilianita dice que pide oración por la conversión de su familia para que esa ceguera espiritual desaparezca y todos reciban esa misericordia del Señor. Amén. Es muy importante esa petición que están haciendo por la familia, porque a veces hay muchas familias inmersas en tanto dolor. Y hay algo muy cierto, una frase muy cierta, que yo particularmente la he escuchado en una película muy hermosa. Y es que perdemos de vista al Señor cuando solo lo que vemos alrededor de nosotros es nuestro dolor. Cuando nos concentramos en observar solo nuestro dolor, solo nuestra miseria, perdemos de vista al Señor. Y tendemos a pensar que nos ha dejado solos, y en realidad nosotros no lo estamos viendo. Incluso podemos ese ejemplo verlo muy reflejado en Pedro cuando caminó sobre las aguas. Se llenó de miedo, vio alrededor solo su miedo y perdió de vista un segundo al Señor, y ya sabemos qué pasó con Pedro. Pero el Señor estuvo ahí oportunamente para sacarlo y rescatarlo de las aguas. Entonces es muy importante esa petición, es muy importante que nos sigamos concentrando, obviamente primero en nosotros y también en nuestras familias. Es muy importante en estos tiempos, hermanos, intentar rescatar las familias a toda costa. Rosa Zúñiga Mosquera nos pide que San José y Santa Marta y San Martín intercedan por su bendición económica. Está pasando por un momento económico difícil, al igual que muchísimos aquí presentes. Rafael Así Hernández es. También le pide a San Judas por el bien económico y el bienestar de su familia Morales Hernández y Morales Blanco. Yelis Ayola nos pide con lágrimas por un trabajito, por un empleo, y pide que todos ayudemos a interceder. Así que todos unidos en este momento pediremos por todos los que necesitan en este instante oración, y pedimos a San Judas por ese empleo de todos nuestros hermanitos que están en este instante en el chat pidiendo esa bendición. Sigamos orando a San Judas, hermanos, para que él pueda en este momento escuchar nuestras súplicas a esta hora de la madrugada y las lleve a nuestro amado Señor, y que de esa manera todos unidos, ellos allá arriba en el cielo y nosotros aquí, podamos alabar a Dios unidos, siempre unidos. Terminemos la oración que comenzamos a San Judas. Te prometo, bendito San Judas Tadeo, que siendo siempre consciente de este gran favor que me alcanzas, que siempre te honraré como mi poderoso patrono especial y fomentaré con enorme gratitud tu maravillosa devoción. Oh gloriosísimo apóstol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús, en nombre del traidor que entregó a tu querido maestro en manos de sus enemigos, ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado. Pero la Iglesia te honra y te invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí
que soy tan miserable y haz uso de ese privilegio especial a ti concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven a mí, ayúdame en esta gran necesidad. Ven a mis hermanos, los que en este momento en el chat estamos pidiendo, Señor, estamos pidiendo, San Judas, por el empleo, por la salud, por las familias, por tantas necesidades, por tantas circunstancias que podemos estar pasando. Ven, ven y ayúdanos para que podamos recibir los consuelos y los socorros del Señor en todas estas necesidades y tribulaciones. Hay muchos sufrimientos, particularmente en estos momentos que estamos pasando por esta situación. Alcánzanos humildemente lo que estamos pidiendo. Alcánzanos, por favor, San Judas, y ayúdanos. Sigamos en oración, Osvaldito. ¿Qué otras intenciones tenemos en el chat? Yolibet Esther Valdés Reyes nos pide por sus hijos, para que toda rebeldía cese en ellos, y por la sanidad, por la salud de su madre, Diluvina Reyes. Recordemos. Eugenia Fernández también pide a San Judas Tadeo por sus hijos, para que sean bendecidos, y por la conversión de David. Y pide también por un buen empleo. Creo que esa es como la situación de la mayoría. Empleo, empleo. Silvia María Martínez Lemos nos pide que por intercesión de los santos y por obra del Señor Jesús, su familia tenga bienestar y prosperidad económica, especialmente sus hijos, para que se abra el camino de bendiciones para ellos. El tema económico también es otro de los cuales es, digamos, una dolencia común entre todos nosotros. Así es. Guadalupe. Guadalupe Teresa dice en este momento, está con nosotros y pide que ayudes a su hijo Fernando y a Eduardo para que consigan un empleo. Por esa intención seguiremos todos orando, todos unidos, porque no vamos a desfallecer nunca, nunca. Los seres humanos podemos perderlo todo, pero nunca la esperanza, porque en ese momento ahí sí estamos acabados, hermanos. Tenemos que siempre confiar en la misericordia del Señor y clamarle a Él que nos ayude, que esté siempre a nuestro lado, sosteniéndonos y levantándonos. Nancy Martínez pide por sus 5 hijos. Y también tenemos a Lidia Vargas, quien pide a San Judas para sanar el dolor de su bracito. También tenemos muchos hermanitos enfermos. Pidamos también en este momento por todos los enfermos y vamos a dejarlos en las manitos de Santa Filomena. La historia de Santa Filomena es hermosa, hermanos queridos, hermosísima, porque ella tuvo que esperar muchos años, muchos, para poder alcanzar esa santidad. Se las voy a compartir. Voy a ponerla hoy en la pestaña de comunidad para que ustedes puedan entrar. Y ahorita le pedimos a Osvaldo que nos indique cómo entrar y buscar las oraciones en vivo, los shorts y la pestaña de comunidad. Muchos no saben hacerlo. Y ahorita Osvaldo nos va a enseñar cómo podemos ingresar y poder disfrutar de todas esas bendiciones que tenemos en el canal. Bueno, oremos por los enfermos. Santa Filomena hoy será nuestra intercesora. Oh gloriosa Santa Filomena, virgen y mártir, ejemplo de fe y esperanza, generosa en la caridad, a vos suplico, escucha mi oración. Desde el cielo, donde reinas, haz caer sobre nosotros toda clase de protección y auxilio, esa que tanto necesitamos en estos momentos en que nuestras fuerzas flaquean. Tú eres tan poderosa junto a Dios, por eso te pedimos que intercedas en este momento en especial por todos los que están enfermos o por nuestros seres amados.
Pongamos en este instante el nombre de la persona por la que vamos a interceder en manos de esta maravillosa niña, santa y pura. Oh Santa Filomena, ilustre por tantos milagros, ruega por nosotros, no nos abandones jamás. Nunca dejes de mirarnos como un rayo de esperanza sobre nosotros. Envíanos ese rayo de esperanza y envíalo sobre nuestras familias y seres amados, así no te conozcan. Aparta las tentaciones de nosotros, dale paz a nuestra alma y bendice nuestra casa, nuestros hogares. Oh Santa Filomena, por la sangre que derramaste, por amor a Jesucristo, alcánzanos la gracia que te pedimos, por favor. Repitamos nuevamente nuestra intención, hermanos. Santa Filomena, ayúdanos a alcanzar esta gracia. Prometemos ser tus devotos y propagar esa devoción a muchos hermanos para que conozcan cómo Dios obró sobre ti prodigios y milagros en esta tierra para que alcanzaras la santidad. Ayúdanos, por favor, para que todo lo que hagamos siempre sea para la gloria del Señor. Bueno, Osvaldito, oremos por el último bloquecito de nuestros hermanos en esta madrugada. ¿Qué tienes allí? Hortensia Muñico. Ella pide por sus hijos, por sus nietos, por sus sobrinos y por toda su familia, en especial prosperidad y trabajo. Irene Aguilar nos pide por su salud. Tiene mucho dolor en sus huesos. Su salud está bastante mal. Y por la salud de su ñaña, Nancy, o su nana, debe ser, tiene cáncer. Es un padecimiento muy, muy complicado. Pedimos a Santa Filomena que interceda por ella y interceda al Señor Jesús para que, aleluya, le sea brindado el regalo de la salud tan importante. Porque con salud podemos hacer todo lo demás, podemos aguantar todo lo que venga, pero es mucho más complicado cuando nos enfrentamos a esos quebrantos de salud. Así es, ñaña debe ser la hermana, y si no estoy mal, debe ser ecuatoriana. Creo que es ecuatoriana, confírmanos, hermanita, porque cuando he estado en el Ecuador, he escuchado nombrar así a los hermanitos, mi ñaña, mi ñaño. Bendición especial para toda esta gente hermosa que estamos aquí reunidos por solo gracia de Dios. Gracias, hermanos lindos, por estar ahí, por ser tan fieles al Señor en esta familia virtual que Él nos ha regalado. Siempre estamos en oración por ustedes y yo sé que han logrado sentirla. Lo siento en mi corazón porque Dios obra y su palabra se cumple cuando Él dice que cuando estemos dos o más reunidos en su nombre, ahí estará Él. Así que yo confío en su palabra, creo en su palabra y sé que todos unidos, orando mutuamente los unos por los otros, conseguiremos eso que tanto anhelamos del Señor. Bueno, hermanos míos, aspiro en el nombre del Señor que el otro miércoles podamos estar unidos junto con nuestra psicóloga, quien va a estar más atenta de sus intenciones aquí, porque mientras nosotros estamos en oración con Osvaldito, nuestra psicóloga Andreita estará contestando estos mensajes y orando por estas intenciones, incluso ayudándolos profesionalmente para que podamos salir adelante, salir victoriosos, hermanos, de todas estas necesidades y pruebas. Seguimos unidos en este Día de los Santos, orando por todos y cada uno de ustedes. Amados hermanos, es el momento en el que nosotros podemos aprovechar. Las fiestas de cumpleaños siempre están llenas de torta, de comida, de regalos, ¿verdad? Pues hoy es un día en el que celebramos la vida de todos esos santos que ya se ganaron la santidad, que ya se ganaron el regalo del Señor, que están arriba disfrutando con Él de las delicias celestiales. Así que hoy en el cielo y aquí en la tierra hay fiesta. Entonces tendremos
mucha comida. Vamos a cenar, a comer, a disfrutarnos este día de la mano del Señor, celebrando esta fiesta tan especial para nosotros como católicos. Y pidámosle que los regalos los recibamos nosotros. Ellos ya lo tienen todo allá arriba. Ahora que esos regalos los recibamos nosotros, para que podamos ver esa gloria del Señor, esa bendición, esa maravilla que el Señor está haciendo en nuestra vida. Bueno, amados hermanitos queridos, hoy nos pasamos un ratico, pero fue que también por las circunstancias y la situación que vivimos, nos demoramos para comenzar. Pero les prometo que el próximo miércoles, si es la voluntad de Dios, y sellando con su preciosa sangre ese momento de oración, estaremos los tres compartiendo con ustedes grandes bendiciones. Hermanos míos, que terminen de pasar un día maravilloso, un día en celebración, porque en verdad tenemos que celebrar que ya muchos alcanzaron el regalo. Y recuerden, hermanos, que el Señor nos pide que seamos santos nosotros también. Vamos, hermanos, unámonos de su mano y pidámosle al Señor, o solo con decirle, yo estoy aquí, si tú haces la obra, yo me dispongo. Y vamos a ver el Señor qué es lo que quiere hacer. Yo ya lo tengo claro, hermanos. Ya sé lo que el Señor quiere que yo haga. Me lo dijo hace 29 años y hace ese tiempo que estoy caminando de su mano, uno que otro tropezón, pero eso de humanos caer. Pero nos volvemos a levantar y seguimos con más fuerza. Así que, hermanitos queridos, sigamos unidos en oración y con la bendición de Dios mañana. Ahora les dejaré en la pestaña de comunidad la oración a Santa Filomena por los enfermos. Y la historia, para que ustedes vean un trocito de lo que Dios hizo en la vida de esa gran mujer. Y mañana les estaré compartiendo la oración por nuestros difuntos, para que pongamos a nuestros seres amados que ya partieron a la eternidad en esa oración por el descanso eterno de sus almas. Amados hermanos de mi corazón, doy la gloria a Dios por tenernos aquí unidos y que el Todopoderoso les colme de infinitas bendiciones el día de hoy. Padre, Hijo y Espíritu Santo, por intercesión de los santos, me los bendigan, hermanos. Dios los ama y yo también los amo. Hermanitos queridos, cuando oramos con fe, Dios nos escucha. Cuando escuchamos, Dios nos habla. Y cuando creemos en sus promesas, Dios obra prodigios y milagros. Los invito para que unidos en familia, en este su canal María Elena Barrera Burgos, oremos con insistencia y perseverancia, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que podamos escuchar la voz de Dios.